Hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? ¿Cómo están? Pues muy bienvenidos a un nuevo video de su amiga Irlanda Sánchez. Pues bueno, comenzaremos con este paseo, así que tomen asiento, ven sus, por sus palomitas, por su soda y disfruten el video. Comenzamos. ¿Preparadas? Bueno, ahí está el pacorro. Vámonos. Despacito, aquí vamos. Yo le llamo como la rumorosa americana, pero pues nada que ver con la mexicana. Así que vamos aquí despacito. Les voy a dar un tour, ya se la saben. Conmigo siempre se andan paseando, ¿ok? Vámonos pues. Espero que su día esté yendo muy requete bien. El día está calientísimo, déjenme les platico. Está a 109. Ahorita acabo de pasar el centro y no manches, está súper hot. Está bien caliente, la verdad. Creo que está haciendo más calor aquí que en Texas. ¿Verdad, Dios? Pues bueno. En esta parte hay bastantes rocas. Cuando vienes bajando, descendiendo del otro lado, se ve muy bonito. Alguna vez que nos toque cargar acá por estos lares y salir por aquí, pues les mostraré. Es increíble cómo es una, son pues montañitos de puras, de puntitas piedras, ¿no? Pero bueno, aquí en esos lugares hay bastantes tomas de agua para si te calienta el troque, el carro y todo ese mitote. ¿Cómo ven? Pues bueno, ustedes tomen asiento, hoy es día de películas, de videos, échense todo el tutorial de videos suyos. ¿Cómo ven? Pero bueno, pero en fin, aquí venimos trepando, faltan hasta San Diego, faltan 90 millas, 90 millitas, así que bueno, no vamos a llegar hasta el lugar donde vamos a descargar puesto, que yo no sé, pero muchos de los lugares que a mí me ha tocado ir hasta a los lugares de Cisco, casi siempre en sus alrededores no hay donde quedarnos, entonces siempre hay restricciones para los troques y todo eso, pero bueno, pero bien. Así que, pues bueno, aquí vamos. Entonces nos vamos a quedar como una hora antes, que va a ser un casino, entonces por ahí nos vamos a quedar. Aquí vamos trepando. Hace muchísimo que grabé esta subida, puesto cuando traía el gatito, pues eran mis rutas y siempre subíamos por aquí. Entonces era algo que no siempre se los mostraba, pero sí, ya lo había grabado, pero hace bastante. Ahorita que pasé, desde que entré a Arizona, chicos, hasta que salí, no vi ni un policía, se me hizo súper raro. Bueno, sí, ahí en la milla 3, ahí nos dimos un baño, ahí en el Lux, y ahí salió un trooper. Pero bueno, pues aquí vamos. ¿Qué le está pareciendo el paseo? Bueno, siempre es importante mostrarles para mí esto, porque es parte del mitote y a ustedes les gusta. Siempre me dicen, Irlanda, nos de tus videos cuando los paseas. Bueno, aquí vamos. Y recuerden que tenemos la nueva toma, así que se ve muy, muy diferente. Parece como si ustedes van manejando o si van como en un carro. No sé si a ustedes les parece así, pero a mí sí, puesto que no, en estos videos no ven el cofre del bandido. Entonces, ustedes van allá abajito. ¿Cómo ven el mitote? ¡Qué hecho! Y pues ahorita no venimos muy cargados, pues estamos subiendo un poquito recio. Y aparte que el bandido trae un motorzote, ¿no? Es un condenado a jetón. Se ha portado muy requete bien el bandido. No se pierdan los próximos videos que vamos a hacer, muy interesantes sobre el bandido. No les voy a decir nada todavía, no les voy a decir nada para que estén atentos a los próximos videos. ¿Cómo ven? ¿Sí o sí o no?
Bueno, aquí vamos, agarrar esta curvilla.
Bueno, chiquillos y chiquillas, pues gracias por haberme acompañado en este video. Espero lo hayan disfrutado. Es un pequeño paseo acá por el Freeway 8. Así que, pues nos despedimos de ustedes. Nos vemos mañana en otro video, empezando una nueva semana con su amiga Irlanda Sánchez. Cuídense bastante. Gracias por haber visto el video. Recuerden dar like, compartir y suscribirse si no están, y prender la campanita. ¿Sale? Cuídense bastante. Nos vemos.